que asisten por primera vez en este curso, deberé repetir en pocas palabras lo que dije el sábado pasado. Ante todo, que el programa que tienen a mano no es un programa que pretenda dar unas clases de historia de la filosofía. Si lo tomaran así no nos podríamos entender, puesto que en cualquier cátedra un poco seria no se puede dar en 6 lecciones una historia de la filosofía, sino que lo que queremos es reseñar unas maneras de pensar, unas estructuras de pensamiento que se han realizado a lo largo de la historia de Occidente, desde Grecia hasta hoy, pasando no precisamente de forma lineal por toda la filosofía, sino recorriendo rápidamente las cúspides, las grandes alturas de este pensamiento. Y repito, tiene un final humanístico, puesto que lo que pretendemos es, en primer lugar, estructurar el pensamiento personal, que buena falta nos hace, y segundo, no repetir errores de siglos pasados que ya los filósofos o los hombres de categoría tienen arrinconados. La primera lección que explicábamos el sábado pasado era sobre el mundo griego. Y de los griegos decíamos 3 cosas importantes. La primera, que para los griegos todo nace, entra y vuelve a nacer en el agua. Esta es la teoría de Tales de Mileto. El agua es el origen y la fuente de todo ser. Y en realidad nadie logra desprenderse del agua, sino que sacamos la cabeza y apenas la sacamos, el tiempo y el espacio le van dando bofetadas o carcomiéndola, de forma que al agua, no, a la cara que tenemos fuera, no le queda más remedio que periódicamente regresar al agua, volver a tomar sus formas. El agua es el origen de toda forma, por tanto reformarse y volver a levantar cabeza. Es lo que hacen las ideas, los pensamientos, las políticas, como veremos hoy mismo brevísimamente en el Imperio Romano, de forma que cualquier persona que saca a luz sobre el agua la cabeza de una idea o de una postura, sabe que está condenada a que se deteriore con el tiempo y que, por tanto, la única manera que tiene de volver a ser útil es meter otra vez la cabeza debajo del agua, renovarse, recoger un perfil nuevo que pueda significar algo no dicho todavía y volver a sacar la cabeza para poder enseñar o poder pensar. Segundo, el segundo filósofo que estudiamos era Pitágoras. Pitágoras dice que todo es número, que por tanto todo se constituye por el sí y el no, el par y el impar, los cuales se complementan y se dan bofetadas muchas veces. Y el tercero era Heráclito. En este me voy a entretener ahora porque es el punto de partida de hoy. Heráclito, en el siglo V antes de Cristo, ha sido llamado el padre de la historia, porque es el primer filósofo que nos enseñó una verdad que hoy vuelve a estar de moda después de haberse sumergido largo tiempo en el agua, y es la visión de que toda realidad está en tránsito, que el ser de todo ser no es un ser estable, sino un ser que pasa y deviene. Comentaremos de él, no creo que lo hice el otro día. La expresión de Heráclito es polemos panton patir. La guerra es el padre de todo. Fíjense qué justificación de la guerra, más hermosa. La guerra es el padre de todo. Con ello quiere decir que cualquier cosa que sea algo nació y se mantiene en la guerra, y que por tanto cuando la guerra termine, la cosa muere. Es una de las constantes de toda la historia humana. Por eso digo que nos vamos a entretener, porque Roma, justamente con su política y su pensamiento, su copiado pensamiento, es hija de esta realidad. Pongamos un ser cualquiera, que llamaremos A. Este ser, noten bien que para los griegos, como van al cogollo de las cosas, no es, por ejemplo, una piedra
solamente, o un árbol, o una persona, es una idea, o una actitud, o un comportamiento, o una política, un gobierno de la ciudad, por ejemplo. Pues bien, para Heráclito, esto está así. De forma que, en un principio, la idea que cualquiera de nosotros tenga, o quizá la idea política que esté de moda en este momento en el país o en el mundo, esta idea o esta realidad nace de dos encontronazos, o de un encontronazo de dos fuerzas. De dos fuerzas además contrapuestas, porque esta fuerza viene de allí y además encima tiene tendencia, digamos, por ejemplo, a la izquierda y esta la tiene a la derecha. El origen de cualquier realidad, de cualquier entidad, el ser, pongámoslo, to-on, que dice él, el ser se origina de un encuentro de dos fuerzas en guerra. Recuerden aquí a Pitágoras y pongan aquí el par y el impar y tendremos una formulación de lo que Heráclito con Pitágoras llegan a decir. El par tiende a ser par y el impar es impar, por tanto, son los contrapuestos. El impar es impar y el par es par y chocan. Bien, pues de este choque nace una realidad cualquiera. Si tú has tenido una idea en la vida o tienes un comportamiento vital, este comportamiento nace del choque de dos fuerzas, como mínimo, quizá más, quizá es un encuentro de fuerzas, pero de dos como mínimo, ha nacido ya tu idea. Y encima, esta idea se mantiene sobre el choque de esta fuerza, de forma que la energía que se engendra por el choque sigue manteniendo la realidad de este ser. De forma, por tanto, que todo lo que es, no es nada estable. No caigamos en el error de creer que las cosas que son algo. Esta tarjeta no es algo. Esta tarjeta, si está aquí, es porque es el fruto de fuerzas vivas que están palpitando en este momento, que se encuentran y al encontrarse y neutralizarse los vectores, se mantienen en realidad. Por tanto, el ser de todo ser no es una realidad estable que tú quizá ves como ves la mesa o ves una persona a tu lado. Estas personas y estas mesas que ves son vivas, están vivas por el encuentro de fuerzas vivas. Si no tuvieran fuerzas que las empujaran, dejarían de ser. Por tanto, lo quieto es un espejismo. Las cosas que tú ves quietas, una piedra que ves en la calle, por ejemplo, si tú crees que es quieto, que está así la piedra y es así, te estás equivocando. La piedra es dinámica. La piedra está allí porque en ella se encuentran infinidad de fuerzas que le mantienen en vida. Luego, el ser de todo ser, no es una estabilidad, sino una inestabilidad. Es una tensión. Y cuanta más tensión hay entre las cosas, más realidad tienen las cosas. Por esto, volvamos a la frase que tenemos pintada. El padre de todo es la guerra. Y por tanto, este todo, el panton, el genitivo plural de todas las cosas, este todo está en proporción con la guerra. Cuanta más guerra hay, más todo hay. Y cuanto menos guerra hay, menos todo hay. Las cosas son en la proporción de su devenir, de su tensión, de su inacababilidad, de las cosas que no se acaban ni pueden acabarse. Sobre esta idea, para que la desarrollemos justamente a través de la filosofía, como estamos haciendo, ustedes saben que hace apenas un siglo el pensador danés Kierkegaard, tan querido de Unamuno, escribió un tratado sobre el dolor. Y como el dolor lo vamos a ver ahora enseguida en los romanos, ya lo pongo aquí para que no se nos vaya la idea. El dolor, pero cuidado, no el dolor fácil ni mal traducido. Perdónenme que le dé tantas vueltas porque lo peligroso entre los griegos es tropezarse con las palabras. Bueno, entre los griegos y entre los humanos de hoy también. Ya dije, me parece, el año pasado que somos especialistas en tirarnos palabras vacías o como pedradas. Pero palabras cargadas y llenas de guerra, de vitalidad, no las sabemos tirar. Cuidado con las palabras, pues. Las palabras deben ser portadoras de un mensaje, todas. No es justo que ninguno de nosotros soltemos palabras muertas.
No se pueden soltar palabras muertas. Hay que guardarlas y enterrarlas. Las palabras son vivas, como realidades, como decía Heráclito. El dolor, pues, no es sin más el dolor, que te pinchan y te duele. No, no, el dolor es la traducción del encuentro de fuerzas. Cuando un par y un impar se encuentran, o cuando las cosas, las fuerzas, se hacen la guerra, como estamos explicando, entonces nace el sufrimiento, porque hay una compensación. El uno y el dos chocan, y cada uno de los dos hace daño al otro, e incluso se pueden estropear. Pues bien, este choque, este es el sufrimiento. Fíjense, entonces según los griegos, y como veremos los estoicos, el sufrimiento es la condición de todo ser. Nada existe sin sufrimiento. Nada existe sin un encuentro. Por esto, como dirá Marco Aurelio, y lo leeremos al final, los humanos son especialistas en la imbecilidad. Que nadie se sienta aludido porque son los humanos. Claro, lo que toca a todos no ofende a ninguno en particular. Son especialistas en imbecilidad porque los humanos se pasan la vida, es Marco Aurelio, intentando anular el sufrimiento. Los tontos que no saben que si lo lograran, se anulaban a sí mismos. Y verdad que somos tontos los humanos. Y verdad que sí que nos empeñamos en eliminar el dolor. El dolor, digo, filosófico, ¿eh? Evidentemente que nadie aquí ahora va a sacar un cuchillo y empezar a pinchar a los demás. Claro que no. No, no, pero el dolor como elemental, como carril por donde circula la realidad, no ya la vida, la realidad, el ser, ese no se puede eliminar, ni debería eliminarse jamás. Es el origen de toda vida. Por tanto, digámoslo de otra manera, el ser creador, los griegos en vez de pater, aquí ponen polletes, el creador, el que crea, es el que sufre. O al revés, todo aquel que sufre es creador. Toda realidad que está sufriendo está engendrando. Como saben, el escritor cristiano San Pablo tenía mucha relación con los estoicos, ¿eh? Una relación, sin duda, no de simpatía, pero por lo menos de sincronía, de coincidencia en el tiempo. Y San Pablo es el que dijo la gran frase filosófica y religiosa de que toda la creación está en dolores de parto. No es más que una traducción de Heráclito, y, bueno, de todo el pensamiento griego hasta los estoicos. Toda la creación significa el ser otra vez. Incluso las galaxias, y luego hasta el más mínimo animal o el más mínimo protón. Toda la creación está engendrando en dolor. Fíjense. No es solamente una circunstancia que todo engendro se hace en dolor. No, no. Es que todo engendro se hace en dolor. De lo cual es un epiquerema apenas el que también los animales y las personas engendren con dolor. No, es todo. La creación engendra con dolor. Si hay dolor en la creación es que se está engendrando algo. Cuando hay paz, paz quisiera decir establemente, ¿no? Definitivamente, en la creación es que la creación ha terminado, ya no se engendra nada. La condición, por tanto, del ser, y evidentemente del crear ser, de la creación, la condición del ser y del crear ser es el sufrir, el dolor, porque es un encuentro de fuerzas. La guerra es el padre de todo. Como me parece que es deber hacer humanismo cada vez que se habla de estas cosas, ya dejemos un poco la filosofía, digo, la historia de la filosofía y la filosofía de la historia, y pasemos a ver si sacamos consecuencias de estas cosas. Ante todo, donde quiera que haya dolor, hay engendro. Donde quiera que haya engendro, hay ser nuevo. Y donde hay ser nuevo, hay vida. Todo aquel que se esfuerza por eliminar el dolor, hace bien como esfuerzo superficial. Pero, como dice Kierkegaard, que recuerde todo aquel que elimina el dolor, que si logra eliminarlo como toca, lo que hace es preparar al sujeto para un futuro dolor. En tanto podemos eliminar el dolor, por tanto, en cuanto nos capacitamos para encontrar otro sufrimiento. En una forma más fácil de entender, supongamos que el humano y el humanismo están escalando una montaña. Al escalar, sufres, evidentemente, ya tienes otro ejemplo, al escalar es un sufrimiento, al escalar sufres, y al llegar a una meta de la montaña, has eliminado el dolor porque estás en una meta. Pero sucede una cosa curiosísima, como dice Kierkegaard, es que
cada altura que logra el hombre le da una tranquilidad, una paz, digamos. Una paz quiere decir par y par, ¿eh? O impar e impar, una compensación donde se te va, ¿vale? Entonces hemos logrado una altura, 500 metros de montaña, y tenemos una compensación, una paz. Pero, dice Kierkegaard, lo que sucede es que en este mismo momento en que has logrado un peldaño de la montaña y una altura, y has logrado una paz, pronto has dejado de sufrir, ahí mismo empieza un sufrimiento mayor que el que tendrías si no hubieses logrado esta altura. Porque al darte cuenta de la altura que has logrado, al mismo tiempo te das cuenta de que hay altura por lograr que no habías visto antes de lograr la primera altura. En otras palabras, cualquier eliminación de dolor es una potenciación de dolor. Repito que no es ninguna canonización del dolor, ni mucho menos, ¿eh? Evidentemente que estamos rozando un problema religioso en mucha categoría y que pienso que por lo menos este año no nos toca liquidar. Pero sí rozarlo, sí, y además no escurrir el bulto. El ser es tan denso, y a nivel humano mucho más, es tan denso que sin traicionarse a sí mismo no puede lograr serenidad sin comprometer el ser. Y la cosa está tan bien programada que en realidad es así. Serenidad que logras, descubrimiento que haces, que te duele más, que no te hubiese dolido si no hubiese logrado la primera felicidad. Porque desde la altura que has logrado, en la cual has encontrado la paz, has visto la inmensidad de lo que te falta por lograr. En otras palabras, que escalar una montaña es lograr unas alturas para desde ellas no quedarse en paz, sino descubrir cuán alta es la montaña, cosa que no sabíamos cuando estábamos en la falda. Estamos solamente comentando a Heráclito, como ven. ¿Debe el hombre, por tanto, eliminar el sufrimiento? Estos son los estoicos romanos, ya, bueno, los griegos y los romanos. Sí, siempre. Pero con una condición. De que sepa y quiera que cualquier eliminación de dolor suponga un aumento del sufrimiento. O si se quiere, una inquietud nueva. Si el dolor suena mal, digo que las palabras son peligrosas, o el sacrificio, el sufrimiento, y que parece que esto sea un eauton timorúmenos, es justamente la palabra griega, ¿no? El que se atormenta a sí mismo. Lo llamamos un masoquismo, los griegos dicen la palabra muy, muy rimbombante, eauton timorúmenos, el que se maltrata a sí mismo. No es nada de esto. En realidad, bueno, sí y no. Lo que pasa es que entender, dejemos pues la palabra sufrimiento y dolor, digamos inquietud, inestabilidad, es lo mismo. Tensión, pongan ustedes la palabra que quieran que no les duela, pero que sea estimulante. Para los griegos será esto, el que se flagela a sí mismo, pues muy bien. Entonces cada uno ha de hacer estas compensaciones. El hombre que intenta eliminar la tensión, el sufrimiento, hace muy bien, a condición de que la eliminación de un sufrimiento le capacite para sufrir más. En otras palabras, es el hombre que de alguna forma elimina la tensión para tensar más. Eso sí, entonces sí que es verdad. Por esto debe evitar el humano que lo sea de verdad, repito que estas son cumbres del pensamiento humano, por tanto son sólidas, lo que el hombre debe evitar de verdad es perderse por estos recovecos de superficialidad y pensar, pues seremos felices el día que no tengamos nada que hacer, por ejemplo. Es el asesinato de lo humano. O pensar, por ejemplo, en una humanidad feliz, ¿eh? Bueno, justamente la televisión, por lo visto, yo la veo poco. Estos días dio lo de Huxley, el mundo feliz, o el mejor de los mundos, como lo tituló él, y se vio qué clase de felicidad sería la felicidad de un mundo feliz, ¿verdad? La gran infelicidad. Evidentemente, si no saldremos del lío. Cuando el hombre va contra sí mismo, entonces la naturaleza se le venga siempre. Si el hombre lograra un equilibrio total, una paz total, se moriría. Y el ser también. Así que se venga la naturaleza. Tú has logrado la paz, pues ya verás lo que te pasa. Tú intentas fabricar a base de control total un mundo feliz, ya verás lo que pasa. Ya verás lo que pasa. Será el más infeliz de los mundos. El más manipulado, el menos humano, el que tenga menos cantidad y calidad de ser. Así pues decía que los humanos debemos tener cuidado de facilitar demasiado las cosas. Evidentemente que no podemos poner en la prensa, pues hoy en las carreteras de España ha habido 24 muertos. Y al lado, feliz España que tiene tantos muertos.
eso no lo pondremos, evidentemente. Porque además nadie ha dicho que este sufrimiento no sea producto de la estolidez humana, y entonces este sí que debe evitarse. Pero en segundo lugar, lo que no podemos hacer tampoco es 29 muertos en la carretera. ¡Qué insensatez la vida nuestra! Eso ya hay que tener cuidado. Eso ya hay que tener cuidado. Justamente una forma de ingresar en el corazón del ser es la destrucción del ser. Y ahora voy al segundo punto de Heráclito. ¿Cómo se hace para que el ser, este núcleo de aquí, se llene cada vez más de poder, de electricidad, digamos, de tensión, justamente? ¿Cómo se hace? Pues justamente con la destrucción. Les voy a leer un trocito de Heráclito y verán qué maravilla de pensamiento hace 2480 años. El devenir consiste, el devenir es la razón del ser, ya lo hemos dicho, todo evoluciona. Nada es estable, nada. Y lo que parece estable es porque no vemos su corazón, hoy en día lo sabemos, los átomos son vivos y se mueven, por ejemplo, o porque no tenemos perspectiva histórica. Tú dices, las montañas son estables, llevan aquí 3 millones de años. Bien, lo que te falta es perspectiva. Tú estudia las montañas en un recorrido histórico de 24.000 millones de años y verás tú si se mueven las montañas. Y los continentes que se mueven a esta razón histórica, pero con millones de años, verás tú cómo todo se mueve y todo evoluciona. El cosmos, el universo, el ser mismo y la constitución de las cosas. Todo está en movimiento. El ser de las cosas es el movimiento, o la tensión, o el devenir. Consiste en el paso de un término a otro. Y este otro es siempre su contrario. Fíjense qué clase de sufrimiento pronostica Heráclito. De forma que yo soy yo, en cuanto estoy pasando en mí, y el ser es igual, de lo que soy a su contrario. No ya a su pariente, a su contrario. Lo que a mí me mantiene en vida es que ayer no tenía unas cosas que hoy tengo. No tenía y hoy tengo. Esto es el contrario, contradictorio más bien. ¿Lo ven? Y al revés, ayer tenía unas cosas que hoy ya no tengo. Esto es lo que me mantiene en vida. Si yo hoy tuviera todo lo que ayer tenía, sería un fósil, evidentemente, si se entiende enseguida. El fósil, bueno, el fósil a nivel de fósil, porque a nivel de ser no tiene ni siquiera es fósil el fósil, ¿eh? Todo se le ha movido por dentro. Lo que pasa es que lo que vemos, otra vez, a corta distancia, el fósil es estable. Bien, pues el fósil es fósil, digamos, es muerto, para decirlo así. El que es vivo no permanece nunca en el mismo estado. Parménides, del cual hemos hablado, decía, panta rei. Todo corre, es un correr constante. Pero no solamente un correr como el agua del río, de que habla en un principio Heráclito, nadie se baña dos veces en el mismo río, y es verdad, ¿vale? Como nunca coges la misma agua, nunca te bañas en el mismo río. Eso de bañarse en el Manzanares todo el verano, nadie se ha bañado jamás dos veces en el mismo Manzanares, nadie. Nadie. Si no sería una cloaca, qué triste sería, ¿verdad? Entonces, todo corre, pero que este corre todo no significa que corre como el agua. Bueno, como el agua que ves correr, que no la ves correr, porque lo que corre del agua no lo ves correr. ¿Como el agua que corre? No, 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 es un correr mucho más serio. No solamente que el agua corre como un hilo que pasa y te va pasando los puntos por delante. No, no, es un correr tan elemental, digamos, tan profundo, que se corre de lo que no se es a lo que se es, que es mucho más. Este es el correr del 1 al 2, del par al impar. De la compensación, este es el correr. Pues bien, por esto habla él de la guerra. El devenir de las cosas no es un devenir en línea, las cosas van deviniendo, están pasando los hechos, sino que el devenir es de choque. Se pasa del ser al no ser, o del no ser al ser. Tan radical es el devenir, que es de contrapuestos. Por esto es la guerra. Pues bien, el ser es un devenir, un paso, de un término a otro, que es siempre su contrario. Nosotros estamos pues pasando constantemente ¿de qué? ¿De qué? Para esto hay que llegar a Hegel y ya lo veremos más adelante. Vamos a ver, si yo paso de un término a su contrario, yo paso ¿de qué? De mí a lo que no es mí. A ver, ¿cómo es esto?
En primer lugar, el paso que se hace de un término a su contrario dentro del ser, un trozo de piedra, un pino o una persona, o el pensamiento de una persona, o una idea estructural o política que tengamos, ¿de dónde a dónde se hace? De un término a su contrario. ¿Y eso qué quiere decir? Supongamos, por ejemplo, para poner la idea de los pitagóricos, pongamos como contrarios el 1 y el 2, el par y el impar. Entonces, ser es este movimiento, evidentemente. Este movimiento del paso del 1 al 2. Esto es un ser. Si lo queremos poner luego en dinámica, pondremos otra vez esto, la flecha al otro lado, porque se pasa, claro, de un término a su contrario y de este término a su contrario. Por tanto, tenemos una cosa prácticamente cíclica o si quieren tensa. Esto más o menos no tiene mucha importancia. Si lo que me pregunto es esto. Este soy yo. Y lo que mantiene esta figura que yo tengo y esta realidad que yo soy es esta tensión de un término a su contrario. Pregunto, ¿cómo enunciaría yo esto en términos personales? Por ejemplo, el paso del yo a su contrario, que es no yo. Por ejemplo, así. ¿Quién me ha dicho que el uno soy yo y el dos soy no yo? Y al revés, en el otro movimiento, ¿quién me ha dicho que el no yo soy yo y que el yo soy no yo? Uy, cómo se complica ahora ya. En realidad, según Heráclito, solamente se puede hablar de no ser a ser y de ser a no ser. Sin más, pero sin posiciones fijas, no hay punto de partida estable. No se parte del 1 al 2 y del 2 al 1, se parte de A y nada más. Pero tú no es que aquí eres tú y luego como dentro de ti hay un diablillo, tontamente pasas a tu contrario que no eres tú, pero rápidamente te vuelves a salvar y vuelves a ser tú. No, no pongan un punto fijo porque no nos entenderíamos. Va contra Heráclito. No, no, justamente es la guerra constante. Yo no soy yo, ni aquí, ni aquí. Yo soy yo, aquí. Este soy yo, aquí en medio. Por eso he puesto la figura en medio. No es que yo paso desgraciadamente, de lo que ayer era a lo que hoy soy, desgraciadamente. Por ejemplo, de niño a viejo. Así ya nos entendemos, ¿verdad? No, 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 no. Cuidado con las edades de la vida. Se ha muerto Sartre, recuérdenlo. Y Simone de Beauvoir, su esposa o su compañera, lo ha dicho muy claro. Vivir no es envejecer. Perfecto, estamos en el tema. Vivir no es envejecer. Lo que pasa que los años que pasan son ciclos que han pasado. Son veces, son miles de millones de veces que tú has estado con la pelota de sí, del sí al no, del sí al no. Y este has sido tú. Y tanto más tú eres, cuanta más veloz ha pasado la pelota de parte a parte. Y si en cambio en toda tu triste vida no ha pasado la pelota más que una o dos veces del sí, no, apenas eres nada. Y entonces, aquel que tiene un movimiento de pelota lento, este es viejo. Este es viejo, aunque sea de dos días. Y el que lo tiene rápido, este es joven, aunque tenga 400 años. Ustedes se dan cuenta de Heráclito, 2500 años, el movimiento de pelota que tiene. Si todavía vive, aclaro. Y hay gente que acaba de morir y, como decía el sabio, pasa como las naves en el mar. Hace una estela de 2 metros y después ya nunca más se sube. Bueno, como me gusta darle vuelta, pero no me conviene porque alargamos mucho. Ven ustedes que la tautología, o el repetir lo mismo, es por un lado una declaración de ignorancia, desde luego, pero también es una forma metódica de poder enseñar, porque las cosas repetidas quedan más, ¿verdad? Por eso le damos vuelta. Pero creo que lo podemos terminar. Si hemos entendido que yo no soy yo ni aquí ni aquí, sino en el movimiento, hemos entendido más o menos lo que quiere Heráclito. Por esto, cuando tú preguntas, bueno, vamos a ver, por ejemplo, en nuestro caso, y si de una vez lográramos estabilizar la economía española, ¿qué pasaría? Una de dos, o nos quedaríamos tontos de remate, o volvería a empezar otra desestabilización. Evidentemente. Y el día que yo logre mi paz, seré feliz, una de dos, o serás idiota y serás feliz, evidentemente, o empezará con más dimensión otro problema de intranquilidad. No lo dudes, es el sino humano, es el sino humano. Y todas estas cosas de sufrimiento, de guerra, ingresan, como acababa de decir, con el juego de la pelota. Si yo parto del sí y voy al no,
cuando del no reboto en el sí, no soy el que partió del sí, ¿eh? Vengo con toda la experiencia del ciclo que he hecho. Por tanto, cuanta más velocidad lleve de movimiento, y por tanto, más inestabilidad, ¿eh?, más agitación tenga, más vida tengo, porque más veces he pasado del sí al no, o del uno al dos. La inestabilidad, desde luego, es una sensación de vida y una detección de vida. Y la estabilidad es una denuncia de muerte. Por ahí cerca anda la muerte cuando la cosa es muy estable, muy estable. Vayan ustedes a un museo. El museo es el cementerio mejor organizado que existe. Pero el cementerio. Por ahí ronda la muerte, está presente, la ves por todas partes. Tanto si es museo de animales, de cosas, de personas, de lo que sea. Los museos son un ejemplo de lo que el hombre puede decir, esto es mío. Y lo es años y años, es la muerte. En cambio, nadie puede decir sobre Madrid, esta ciudad es mía. Es viva la ciudad, no es de nadie. Y el que lo diga, ya ven lo que pasa. No. No lo es, no lo es, porque la vida es así. La vida es inestable, se nos va de las manos aun a aquellos que la tenemos de alguna manera. Me parece que me faltaba un trocito de Heráclito. Es el paso de un término a otro que es su contrario en una tensa, la tensión, pero armónica sucesión de opuestos. La teoría de los opuestos es... vendrá después en el Renacimiento con Nicolás de Cusa, que conviene recordar porque da un poco de luz, y así pasamos a los estoicos. Los opuestos no solamente son estos dos, que lo son, y la vida es la tensión entre ellos, sino que cuando se habla en filosofía, o sea, en pensamientos, también sucede lo mismo. La realidad es dialéctica. La palabra dialéctica, como está de moda hoy después de Marx y Hegel sobre todo, no sé si conviene explicarla. Me atrevo a explicarla porque, no sé, si alguno entendiera mal la palabra dialéctica, me gustaría que quedara clara. Dialegomai en griego, ahorita aquí viene diálogo. Dialegomai significa justamente esto, la pelota que salta de derecha a izquierda. Esto es el diálogo o la dialéctica. Pero la dialéctica histórica, o sea, la historia para... pongamos otra vez la línea de la historia, que es en este sentido. Entonces, la historia no corre sobre estas líneas sin más, sino que corre así la historia. Este es el movimiento de la historia, como ya pinté el otro día. O sea, pongamos por ejemplo aquí el positivo y aquí el negativo, o al revés, el 1 y el 2, esto no tiene importancia, ¿eh? Se trata de que las cosas saltan de aquí a aquí, de la tesis a la antítesis, o del positivo al negativo, y sucesivamente, y así camina la historia. Por tanto, por rechazos, aquí se ve perfectamente la guerra. Esto es un diagrama de la guerra, evidentemente, esto es una guerra. Van las cosas y vienen, entonces, vienen rebotadas siempre. Y así caminamos hacia allá, hacia la meta, hacia la historia. Dialéctica significa esto, ¿ve? El diálogo, el sí y el no, la llegada y la despedida, la llegada y la despedida, el venir y el irse. Que la historia es dialéctica significa que por lo menos se realiza entre estos dos extremos o polos. Por tanto, no es lineal, sino dialéctica. Bien, y si es dialéctica la historia, y la filosofía evidentemente, entonces no sucede lo que estábamos diciendo aquí con Heráclito, en realidad. ¿Qué? No solamente la guerra es el padre de todas las cosas, como está pintado aquí, sino que en realidad las cosas no son nada, sino cuando están contrapuestas. Que también lo había dicho antes, pero lo digo de otra manera. Si yo lanzo estas ideas que estoy lanzando ahora, y ustedes no me las devuelven digeridas por ustedes, estas ideas son estériles. Y en su origen, las ideas que yo tengo, una de dos. Si son ideas que he embotellado, como dicen los estudiantes de hoy en día, ¿no?, empollado. Eso no son dialécticas, son lineales. Ustedes se darán cuenta enseguida. Este está recitando. ¿A qué sí? En cambio, si las ideas que yo he recibido, que las he recibido, están digeridas por mí, o sea, han recibido un control mío, han rebotado en mi pantalla, ahora son mías. Y yo las digo como mías. Y ustedes están sintiendo que de alguna forma estoy entregando una entraña mía. Porque hay dialéctica. Por eso, si ustedes aceptan mis ideas sin más y las meten dentro y las embotellan, son muertas estas ideas. Tienen ustedes un museo de ideas en su corazón. No hay guerra.
que aunque ustedes están pensando, este señor es superficial, este señor no está documentado, eso es muy bueno, muy bueno. Claro, si ustedes me devuelven la pelota y si me dicen, usted no está documentado, yo veré lo que respondo, evidentemente. Otra vez devolveré la pelota, claro está. Ahí, en este movimiento, está la realidad y la verdad, y la verdad. En otra dimensión, la verdad puede ser estable, que no lo sabemos. En dimensión humana, la verdad nunca es estable. Es una meta que hemos de lograr. Vamos hacia la verdad. No la poseemos, ni la posee nadie. Además, tengan ustedes en cuenta lo de siempre. Lo de siempre. El mundo es al revés de como parece, ¿eh? Cuando uno venga con su banderita y diga, yo tengo la verdad, no solamente dice una mentira, que es verdad que dice una mentira. No, no, es que solamente lo puede decir en cuanto no posee la verdad. Se necesita poseer muy poca verdad para atreverse a decir, yo tengo la verdad. Cuanta más verdad uno tenga, ven cómo es dialéctico lo que estoy diciendo. Cuanto más verdad uno tenga, menos verdad presenta. Dialéctica, ¿síguelo? Cuanto menos verdad uno tiene, más verdad presenta. Dialéctica al revés, ¿síguelo? Esa es la verdad, así debes ponerse siempre. Por tanto, el diálogo, bien llevado, claro está, o la confrontación en todo terreno, ¿eh? En terreno de política, en terreno de arquitectura, o de física, o de literatura, o de filosofía, la confrontación siempre da origen a una verdad, pero otra vez es la pelota que corre, ¿eh? A una verdad que a su vez será confrontada a otra altura, y otra vez a otra altura, y otra vez a otra altura, y este movimiento es la verdad. La verdad es que buscamos la verdad. Eso es lo que. La verdad no es nada más, la verdad es que buscamos la verdad, no la poseemos. Hemos de ir a Roma. Roma tiene una, como han visto en el programa que di, tiene una consistencia elementalmente política. Roma es la, en cierta manera, la realizadora de un imperium, un mando, una organización que fue la dueña del mundo. Posiblemente es el imperio mejor organizado que ha existido, si así se puede juzgar. Y Roma estaba edificando su imperio tanto en los tiempos legendarios de los reyes romanos, cuanto en la República y luego en el Imperium, estaba edificando en la segunda parte, en la República e Imperium, sobre unas ideas que venían de Grecia. Y entre ellas, las que tendrán más éxito en Roma son estas, las de los estoicos. Estoicos se llaman, como saben, por la Stoa, donde se enseñaba el estoicismo. Y el estoicismo llegó a Roma en un momento en que Roma se construía y que hizo que Roma se construyera de una manera estoica. Eso es lo importante. Podríamos decir que la política romana es una forma material del estoicismo. Vamos a verlo enseguida. ¿Qué pregonaban los estoicos? Otra vez, estamos en filosofía. Por si me olvido, les he puesto en cada lección bibliografía, como ustedes han visto. Y además, en el centro, en el departamento, tenemos libros que yo no he citado, pero que Miguel tiene a disposición. Para estas cosas que estoy diciendo, en Long, que tienen en la lección de hoy, el segundo, la filosofía helenística, les puede ayudar mucho, es una síntesis muy bien hecha, e incluso la luz en la ciencia y lo humano. Por otra parte, también sigue siendo útil el libro que cité el otro día de Kirk y Reven, que son los filósofos presocráticos, en donde podrán encontrar la mayoría de estas cosas que digo, en cuanto a filosofía de la, o historia de la filosofía. Los estoicos. Los estoicos dicen que uno de los elementos de la guerra, o de la confrontación, de la dialéctica, del correr de la historia por choques, es lo humano y lo divino. Podemos ponerlo aquí. El diálogo, pues, a nivel humano, el que nos interesa, se hace entre los dioses y los hombres. Los dioses quieren y hacen, y el hombre quiere y hace. Esto se lleva a nivel de dioses, en este sentido, a nivel de hombres en este. El hombre, por un lado, a través de la historia y sobre todo a través del poder, ya asoma el imperio,
a través del poder tiende a crecer cada vez más y a independizarse de los dioses. Entonces tenemos una afirmación de lo humano. Una afirmación que puede llegar al desafío. Ibris en griego significa un desafío. Incluso una grosería. Un desafío. O sea que este hombre, en una primera postura, crece. Digamos, el sabio superficial. En un momento dado dice, ¿yo para qué quiero dioses? Si yo lo soy todo, si yo soy Dios. Un poco como hacen las culturas ya al final de sus tiempos, como la que estamos viviendo hoy. Yo soy Dios, ¿para qué quiero dioses? Entonces, sobreviene entonces sobre lo humano la ibris, el desafío, el desacato. Entonces vienen los dioses rápidamente, y claro, devuelven la pelota, con Ate. Ate es la venganza. Los dioses se vengan. Pero se vengan cuando el hombre se crece. Si el hombre está humilde y tonto, que es una postura muy cómoda de los humanos, cuando te han abofeteado bien, después yo me quedo arrinconado y no me ven más, claro, es una forma de desaparecer. Si te ven tonto, los dioses nunca se meterán contigo. Se meten con los héroes, los dioses. Cuando el hombre, pues, por ejemplo, desafiante de salud, de fuerza, vencedor en las batallas o en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, tienes un mancebo bien puesto y orgulloso, verás que rápidamente o tiene una desgracia o se muere. Es la ate, la venganza de los dioses. Y la historia humana corre así, pues. El hombre que tiende a crecer y que cuando llega a un punto determinado de desafío, los dioses le dan la patada, le devuelven abajo. Y otra vez el hombre, como no escarmienta nunca, el pobre animal, es el que cae tres veces en el mismo sitio, vuelve a levantar cabeza. Claro, evidentemente, olvidado de la primera experiencia, ya sea en su persona, ya sea en la sociedad, es igual. Vuelve a levantar cabeza en otras instituciones, en otras políticas, en otras formas del imperium, vuelve a ponerse fuerte. Yo domino el mundo, pero lo ha dicho, ¡ah!, abajo otra vez. Y así sucesivamente, esta es la historia de la humanidad. Evidentemente, como el hombre siempre puede levantarse, pero hay una línea establecida por los dioses, los griegos le llaman moira o destino, esto ya suena mejor, el sino, el destino, es una línea que se genera, donde el hombre aquí no llega, bueno, llega pero rebota inmediatamente. Esta no la sobrepasa jamás. Por tanto, el hombre, lanzado por su propia fuerza, digamos, por la tensión de su ser, hacia arriba hay un techo que no sobrepasa jamás. De ahí siempre rebota. Esto se llama el destino o la moira. O si se quiere, como intervención de los dioses, la venganza de los dioses, que es devolver para abajo la pelota. Entonces el hombre debe saber, esto es el estoicismo, el hombre debe saber que su destino está, ¿ves el destino? Esta es la línea. Que su destino está en crecer. Crecer, una de dos. O de tal manera que nunca llegue a desafiar a los dioses, que cuando llegues a 2 centímetros de aquí, te pares. Cosa que hasta hoy ningún hombre ha sido capaz de hacer, dice Marco Aurelio. Claro, ¿quién sabe dónde está el techo de los dioses? Cuando uno se embala, no le para a nadie. Ponte a hacer dinero, no dirás nunca, estoy tocando techo, no dirás, venga otro negocio, y otro. Claro, sin que te des cuenta, tocas techo y la bofetada, para abajo la pelota. Y en política igual, el político que triunfa, como puede ser un emperador como Julio César, por ejemplo, llega e incluso se hace con Pompeyo. Domina a Pompeyo. Pues vienen los idos de marzo y cualquier bruto le clava el puñal y lo matan. Había tocado techo Julio César y murió porque le tocaba morirse. Había crecido demasiado. Quizás si no hubiese vencido a Pompeyo, no habría tocado techo, habría vivido mucho más tiempo. Entonces, los hombres lo que deben hacer es una de dos: o no tocar techo nunca, cosa que ningún humano ha sido capaz de hacer, o sí, atreverse a tocar techo y saber que el destino humano es ineludiblemente, cuando tocas techo, rebotar para abajo. Que los dioses te vuelvan a mandar a tu choza. ¿Se puede luchar contra esto? En absoluto. En absoluto. Suceda lo que suceda, no se puede luchar contra el destino. Tienen ustedes un poeta clásico de Roma que lo dijo admirablemente. Es Horacio. Ustedes saben que Horacio, además de ser un buen poeta y un buen catador de vinos, esto puede ser dialéctico también, ¿no? Es la condición de la poesía, el estar inspirado. Entonces, ser catador de vino puede estar muy, muy hermanado con ser poeta. Horacio de mil maneras dijo, lo primero, una cosa, por ejemplo, si fractus illabatur orbis, impavidum ferient ruin. Si el orbe se me viene encima en pedazos,
sus ruinas me cogerán impávido. Es la anunciación del estoicismo. ¿Será que yo he tocado techo? Me toca bajarme. Se terminó. Entonces soy intangible, soy inasequible para los ataques. Sé que es así. Vendrán un día y me acuchillarán. No puedo evitarlo. Voy por la vía sacra y vuela una piedra y me da en la cabeza y me atrae. No lo puedo evitar. Es que moriré en la vía sacra. Está escrito, es el destino, es la moira de los dioses. Por tanto, lo primero que debe hacer un hombre es lograr la palabra griega, ataraxia, la imperturbabilidad. Tarato en griego es sacudirse. Y, por tanto, quedar sacudido, quedar movido. Y la ataraxia es la imperturbabilidad. Venga lo que venga, está escrito. Por tanto, queda imperturbable. Marco Aurelio, que es del siglo II, el gran emperador filósofo, como ustedes saben, no persiguió a los cristianos, pero no se cansó jamás de decirles: sois unos vulgares humanos, a los cristianos. ¿Por qué? Porque queréis morir aparatosamente. Fijarse por dónde va. O sea, que los cristianos para Marco Aurelio eran unos hombres que no aceptaban el destino, que lo retaban y que encima luego morían aparatosamente, como no debe morir un filósofo. Para Marco Aurelio era claro que los cristianos no tenían razón, justamente no tenían razón por esto. Bien, por un lado pues Horacio nos dice que aunque el orbe se nos venga encima hecho pedazos, hemos de estar intactos, que el destino no se puede cambiar. En España tenemos un gran estoico, que es Marco Aneo Séneca, formador de emperadores y de mucho pensamiento romano. Y como decía la leyenda, amigo de San Pablo, porque San Pablo tiene cosas muy cercanas a los estoicos que no tocaremos. Pero por otro lado, Horacio enuncia también esta forma dialéctica de no llegar al techo. Por ejemplo, han oído ustedes hablar en Horacio de la aurea mediocritas. Horacio dice, lo que podemos hacer es ser doradamente mediocres. Entonces, no llegues arriba. O por ejemplo, ver las cosas con media sonrisa. Suavi temperet risu. Tú ves un emperador que se muere acuchillado, sonríe un poco diciendo, le tocaba. Todo lo has de templar, con media sonrisa. Se te muere un hijo, era el destino. Pero no pierdas la sonrisa, no hagas aparatosidades. Que te atracan, te llevan 50.000 pesetas de golpe. Media sonrisa, es lo que me tocaba. Es el estoicismo. Pero como ven, no es una cosa superficial, es una visión griega del acaecer de cada día. La historia es dialéctica. Las cosas suceden desde los hombres a los dioses y una de dos. O te quedas con Horacio en la aurea mediocritas, una mediocridad dorada, no tocas el techo y vas por ahí, claro, los dioses no se acuerdan de ti. Si vas agazapadito, no se acuerdan de ti. ¿Qué pasa? Y vivirás, beberás vino, harás versos y se terminó. Ahora, si tú te lanzas arriba, pues entonces has de saber la otra cosa que también dijo Horacio. Si te lanzas, llegará un momento en que para ti el orbe se vendrá en pedazos. La ilusión de una familia bien constituida, de un dinero bien ganado, de una carrera bien terminada, se te hará imposible de golpe. Entonces se te hundirá el mundo. Pues que los pedazos de este mundo te cojan impávido. Eso es lo que debes hacer. Porque de todas formas, la historia humana, inexorablemente, por el destino, por la moira, corre así. Ya ven que el Imperio Romano, por las historias que ustedes conocen, es un imperio muy bien montado políticamente, pero filosóficamente, digamos, no iba a decir insensible, digamos, inexorable. El Imperio Romano es una apisonadora que camina, y así va. ¿Qué te pilla? Te pilla. Pero es poderoso, es poderosísimo, es el gran poder, y justamente es un gran poder templado entre estos dos extremos. Los romanos con toda serenidad aceptan el poder y el contrapoder, el ser y el no ser, el hombre y los dioses mezclados. Y justamente el Imperio Romano en el siglo II, como Cimón estudió, se vio a hacer las grandes conquistas, bueno, mejor a hacer frente a los bárbaros y a conquistar, y tierras que conquistaba, dioses que ingresaba, justamente para ver si lograría levantar un poco este techo. Puesto que si te encaras con un dios, entonces peor todavía, este te hace papilla. Entonces, lo que va a hacer el romano, pero usted, por el estoicismo, es decir, yo iré conquistando las tierras e ingresando los hombres en el imperio, como hacía magníficamente, y los dioses con los hombres.
y así por lo menos tengo un poco más de techo. Y los dioses le dieron techo. Duró 5 o 6 siglos bien el Imperio Romano, con luchas, pero bien. Y ha llegado a ser incluso el modelo de todos los imperios. Bueno, hoy dejamos ya la lección de Grecia y de Roma. Espero que esta lección no sea, repito y no me cansaré, una lección de historia de la filosofía, sino una exposición de pensamiento humano, denso, profundo, que dura hasta nosotros y que puede ser asimilado por nosotros. Voy a leerles como propina final un trozo de Marco Aurelio. Marco Aurelio es el gran hombre del siglo II, desde el 170 al 180 y tantos, que gobernó el Imperio Romano. Todavía le pueden ver en su caballo en el Capitolio de Roma, un caballo que justamente en las fiestas de Roma se llenaba de vino y daba vino por las narices, y los romanos bebían a su gusto. Marco Aurelio, pues, fíjense, con lo estoico que era, y con no poder soportar a los cristianos porque no eran estoicos, tuvo la desgracia de tener un hijo subnormal, pero subnormal en el imperio, que no es lo mismo. El hijo de Marco Aurelio es Cómodo, y Cómodo era un boxeador, mejor un gladiador de entonces. Dicen que Cómodo se presentó cuando le tiraron la púrpura a la guardia imperial, se presentó a los romanos diciendo: he matado 386 leones. Y era verdad, se había descuartizado, era un hombrón, y pienso seguir descuartizándolos. Así se presentó el emperador Cómodo. Qué vergüenza para su padre si lo hubiese visto. Marco Aurelio engendró este hijo. Pero ustedes, ¿cómo no se puede ser demasiado bueno? Fue un gran emperador Marco Aurelio y un gran filósofo. Y sin embargo, se le hundió el mundo con el sucesor, que era su propio hijo. Pero seguramente lo hubiese visto con media sonrisa. Uno de los pensamientos de Marco Aurelio dice así: el transformarse no es un mal para los seres. ¿Conocen ustedes esta doctrina? El transformarse, del 1 al 2, no es un mal para los seres. Pues si vas envejeciendo, te vas desmoronando, no es un mal. Te parece mal, pero no lo es. El transformarse no es un mal para los seres, como tampoco es un bien para ellos el efecto de la transformación. En esto es estoico. ¿Os dais cuenta de lo que está diciendo? Dos verdades, coge de Grecia. La transformación, eso, la guerra, no es un mal para los seres. Lo había dicho Heráclito, la guerra es el padre de todo ser. No es un mal. Pero el efecto de la transformación no es un bien tampoco. Porque llega a tocar techo y te devuelven para abajo. Estoico. O sea que en una frase ha resumido dos cosas: el pensamiento griego de Heráclito y el pensamiento de los estoicos. Repito la idea, que es extensísima, como ven, que se entiende solamente en este contexto. El transformarse no es un mal para los seres, como tampoco es un bien para ellos el efecto de la transformación. Porque al final, si te transformas demasiado, te devuelven abajo. El tiempo es como un río. ¿Conocen la idea? Pantarrey, todo corre. No se baña nadie dos veces en un río. La misma tierra. Habría que ver Jorge Manrique dónde había vivido con lo de los ríos, ¿eh? El tiempo es como un río, cuya rápida corriente arrastra todo lo que lleva consigo. Lo del tiempo aquí es más bien de los pitagóricos. Todo lo arrastra el tiempo, lo envejece. Tales de Mileto, por ejemplo. El tiempo envejece, carcome las cosas. Tan pronto como hay una cosa nueva, es arrastrada, como a su vez lo serán todas las que vengan después. La segunda parte siempre es esto. Todo deviene, esto es griego. Pero tristemente, apenas tú levantas un dedito y dices, una cosa nueva, una idea, viene el tiempo y te la arrebata. Porque ya has desafiado a los dioses. No levantes el dedo, te lo van a llevar. Bueno, estos son los pensamientos. Vale la pena de leerlos porque son muy actuales los pensamientos de los estoicos, sobre todo los de Marco Aurelio. Creo que tenemos muy poco tiempo, ¿quieren que hablemos, dialoguemos sobre estos temas? ¿Cómo? Yo he hecho un poco de selección porque no tenemos tiempo de todo. Si usted quiere, no sé, el próximo día ya no sé qué me toca si quiere. Quizá podríamos decir algo del desengaño total de Epicuro. Bueno, a ver si lo añado en lo otro. Sí, claro.
los dioses, podemos enlazar con algo que creo que dijo ayer, de que precisamente el fin del Imperio Romano es el momento en que se quedan con un solo dios. Sí, esto dijimos ayer en el seminario. Bueno, como veo que hay gente nueva, les quiero decir que el seminario ya empezó, el mío, empezó ayer en el Consejo Superior, a las 7:30, y cada viernes tendremos seminario. Bueno, dice usted que es que hablamos ayer de justamente de la caída del Imperio Romano, otra vez como símbolo, como lección para la historia actual. Y sí, Roma, por sentimiento estoico, justamente iba aceptando todos los dioses de los países que conquistaba, pero no fue lista Roma, se equivocó. Y llegó un día que conquistó un país con un solo dios, el monoteísmo judío, que entrañaba ya el cristianismo. Entonces, claro, Roma, que aceptaba en su seno todos los dioses para que la salvaran, para que le dieran techo, aceptó, tontamente, una religión que no admitía más dios que el suyo, con lo cual se asesinó Roma. Y el cristianismo es el responsable de la muerte de Roma en el siglo V, según dicen ciertos pensadores, como Gibbon, por ejemplo. No, y como algún cristiano también. Esto es, da mucho que pensar, desde luego, evidentemente. Depende de la filosofía que adopte cada uno. Pues claro, si a Roma le salvaron todos los dioses, evidentemente fue un error admitir una religión que no admitía dioses. No sé si usted quería que lo pasáramos al estoicismo o a la filosofía greco-romana, entonces tendríamos la cosa muy seria, que ya la he evitado, supongo que se han dado cuenta de paso, y es que entonces la idea de un solo dios no puede ser estoica, esto es evidente, es que es más todavía. La idea de un solo dios sugiere, por lo menos para este dios, una coincidencia de opuestos, quiero decir, una paz, coincidencia, no pugna, sino coincidencia de opuestos, que es el dios de los cristianos. Entonces es claro que un dios tal es la muerte de cualquier filosofía dinámica. Pero eso hay que explicarlo muy, con mucho tino, porque es peligrosísimo. Se podría preguntar, bueno, si es verdad que el ser del ser es la dinámica, o la dialéctica, o la tensión, la plenitud del ser es Dios, ¿y qué tensiones hay en Dios? Pero eso ya hay que acudir a la teología y ver qué sale de aquí. Quizás si hacemos algún año un curso de, digamos, desde el punto de vista humanístico, de religiones o de religión, entonces sí podríamos entrar en estos temas, pero es otra terminología. Yo me resisto mucho a mezclar las cosas porque estoy convencido, quizá por culpa de mis estudios, de que los vocabularios no pueden mezclarse. Quiero decir, es menos ridículo que uno haga el chulo hablando un trozo en alemán, un trozo en inglés, un trozo en francés, un trozo en español. Menos ridículo es esto que aquel que usa el mismo vocabulario sin explicarlo bien para filosofía que para religión.